Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre plateado de 0,8 milímetros. Podríamos usar también para realizar esto alambre plano y hacer un cruce. Vamos a hacer un paquetito. Y he escogido también una bolita de 4 milímetros, una bola facetada, dos ganchos antialérgicos, todo esto por dos. Y un abalorio que es octogonal pero tiene forma casi cúbica de 1,5 centímetros. ¿De acuerdo? Y comenzamos. Como veis, fijaos en el agujero que se puede dar varias vueltas, aunque hay otros sistemas diferentes que ya os enseñaré en otra ocasión. Bueno, pues vamos al día. Traspasamos el abalorio. Bueno, de momento no hace falta tampoco cortar, pero bueno, podéis cortar porque la dirección no va a ser importante en este caso. Y fijaos, voy haciendo aritos a través del agujero. Y aquí en cada pared, ¿veis? Un arito y ajustamos bien. Y igual en la otra cara, en la siguiente. Hay quien se lo lleva uno, luego enfrente. Bueno, pues yo lo hago todo de corrido, ¿no? Cada uno tiene su sistema. Una cara, la siguiente, la siguiente. Vamos bordeando cada lateral. Y esta ya pues no va a necesitar nada, sino que vamos aquí a dar unas cuatro vueltas, creo yo que nos vale. Uno, dos, tres y cuatro. Y voy a cortar aquí. Podríamos haber puesto el abalorio este pequeño, pero bueno. Voy a cortar aquí, le voy a poner el abalorio pequeñito, incluso ya le podemos poner el cierre, ¿eh? Vamos a ver si esto está aquí, sí, le podemos incluso ya colocar el cierre. La postura es la que ustedes decidan, de lado, de frente, la vuelta. Yo he elegido esta, así de frente. Y ya le podemos incluso colocar el cierre, bueno, ya o luego, ¿no? Cada uno decide cómo es más cómodo. Yo creo, en mi caso, que no me estorba nada y ya está colocado. Si lo tenéis cuadrado, pues os va a quedar más chulo, ¿no? Pero bueno, también está bien así. Siguiente paso, bueno, vamos a ir aquí con el cabito que nos ha sobrado encima. Vamos a hacer un lacito, vamos a usar para eso los dedos, ¿no? Muy fácil, ya la medida, la forma que prefiera cada uno, redondeado, alargado, más bien una lazada, ¿no? No un lazo completo. No tienen por qué ser exactamente iguales, pero bueno, vamos a procurar que sean los dos lazos de los dos paquetes lo más similares posible. Un poco más grande, me gusta a mí. Ay, que quede levantadito. Y bueno, y aquí vamos a hacer un giro. A ver, más alto, así me gusta. Aquí vamos a hacer un giro y nos vamos a ir aquí hacia el otro lado, que vamos a hacer lo mismo, pues muy justito nos ha quedado, pero bueno, nos va a valer. Vamos a hacer lo mismo.
llegamos aquí y encajamos en la parte de aquí. Este cabito lo acoplamos bien aquí a la base. Pasa cuando anda uno cortito con cosas, pero bueno, ahí ha quedado bien ajustado y ahora va a quedar aún más asegurado porque la vamos a colocar aquí en la parte de abajo para hacer la terminación del lacito. Vamos a darle un par de vueltas o tres aquí. Eso va a hacer que quede aún más fijo. 2, bueno, yo creo que ya valdría. Tiramos el otro también. Lo vamos a medir ahora uno por otro porque obviamente hemos hecho otro. Y vamos a mirar aproximadamente la medida de los cabitos para que sea lo más parecido posible. Damos la vuelta aquí. Vale, este ha quedado, a ver, vamos a medir uno por otro de nuevo. Este lado parece que ha quedado un pelín más largo, pues a cortar. Aunque eso no se va a notar mucho, ¿no? Pero bueno. Cuestión de cada uno perfeccionarlo o no. Listo. Siguiente. Bueno, pues está claro que vamos a hacer aquí una espiral. Un risito, un algo, ¿no? Cada uno hace esto pues como quiere, ¿no? Hay quien lo deja así abierto el lazo. Yo prefiero hacer esto porque creo que eso hace que sea la pieza más segura, ¿eh? No es por otra causa. Bueno, voy a levantar aquí el caracolillo. Ya tenemos nuestro paquetito de regalo. Esto puede quedar más largo, más corto, ya eso un gusto de cada uno. A mí los lazos así me parece muy adecuado. Para mí es muy muy importante que no se enganchen, que quede el pico del todo cerrado y que quede bien rematado. Listo. Y ahora voy a acabar el otro.
uno aquí, cierro bien la puntita. Y ahora el otro lado, lo mismo. Bueno, esto no tiene por qué ser perfecto, como ya veis, sino simplemente está rematado, bien cerradito hacia el interior y demás, para que no haya problema de engancharse. Así que no hace falta gran habilidad para hacer esta pieza. Es un sistema muy fácil, podéis hacer muchos iguales para llavero, pendiente o para lo que prefiera cada uno. Y ya está terminado, quedado bien fuerte el lazo desde luego, porque se ha sujetado también por el alambre de abajo. Sí, ha quedado muy fuerte. Y ya está terminado nuestro trabajo, nuestro regalo, nuestro regalo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, ahí comparte, comenta, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.